El Perú se encuentra ubicado en la costa oeste de Sudamérica. Sus playas están bañadas por el Océano Pacífico. Se divide en tres regiones: costa, sierra y selva, siendo el tercer país de mayor extensión de América del Sur. Perú comprende una superficie de 1.285.000 kilómetros cuadrados y alberga una población de 27 millones de habitantes, ofreciéndonos una diversidad de climas, paisajes, música y comida. El cajón, evidentemente, está íntimamente vinculado al peruano, a nuestra idiosincrasia, a los afrodescendientes. Ellos han convivido con nosotros desde hace casi 500 años y prácticamente nos hemos amalgamado en una sola expresión mestiza. En el siglo XVI llegaron por barco a América con la cabeza gacha, los hombros caídos, mirando sus manos atadas al igual que sus esperanzas. Se cruzan sus sentimientos en tierras extrañas, acechados por su amo por el dinero que éste les pueda dar. Los barcos que transportaban esclavos negros a América, que en esos viajes los negros tocaban cajas y hacían música, estando generalmente en estos viajes encadenado, amarrado, para que no se escape. Estamos hablando de mercancía, no de seres humanos. Como puede haber tocado en unas bancas, en unos listones de madera, e incluso hayan hecho música con las cadenas. El africano, por excelencia, se acompaña mucho de la percusión. Ellos fueron arrancados del África, llevados a esas casas de contratación en Europa, en España, en Cádiz, y después trasladados a Cartagena, Panamá, Barlovento y otros espacios que estaban habilitados para distribuir a esta población negra en el Virreinato del Perú. Lima alberga la mayor concentración de población negra, incluso en el siglo XVII era alrededor del 40% de la población. Vivían en el barrio de San Lázaro, que corresponde hoy al distrito del Rímac. El cajón, evidentemente, está íntimamente vinculado al peruano, a nuestra idiosincrasia, a los afrodescendientes. Sea, son los descendientes de españoles o de europeos los que manejan el Perú. Empezó a tomar cajas de embalaje en desuso para percutirlas. Hay que rescatar muchísimo el aporte negro a la música criolla, en la interpretación, en la ejecución y en la difusión. La diferencia de otros países, si tienes una gota de sangre negra, eres negro. Acá no, tienes una gota de sangre blanca, te salvaste. La música negra es extraída por los negros esclavos, que ya con el tiempo se fue evolucionando aquí, se fue haciendo al estilo peruano. El racismo acá está estructurado y está metido en la piel de la gente. Y se sentía, pues, Dios mío, ¿qué hace una mujer en la percusión? Siempre he tratado y trato hasta ahora de fusionar. Eso es deshonesto con nuestra música. Y el negro ha ayudado a forjar la nación peruana, pero la historia no lo relata, la historia no lo cuenta, la historia lo desconoce, ¿no?